NQ, la voz de la provincia mexicana y Ruta presentan Entre Líneas. Un espacio de reflexión con entrevistas e información. Con el periodista Juan Carlos Ortiz Castro. Ortiz, este es el programa Entre Líneas y como siempre desde la cabina del periódico Ruta estamos transmitiendo en una colaboración estrecha con la estación de radio NQ. Me da mucho gusto saludar a mis compañeros Joel Sánchez Rodríguez, maestro en periodismo, director de Radar Política y subdirector de Semanario Avanzando. Gracias Joel, como siempre. ¿Qué tal Juan Carlos? Mucho gusto estar con ustedes esta noche. Gracias también al maestro politólogo Enrique López Rivera, analista y columnista del periódico Ruta. Gracias Enrique. Juan Carlos, compañeros, qué gusto, buenas noches. Y también saludo a Gerardo Rodríguez Menéndez, licenciado analista político. Buenas noches, Gerardo. Juan Carlos, buenas noches a todos, buenas noches a todos los que nos ven y nos escuchan. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que está en boga. Le denominamos candidaturas al gobierno estatal. Y la verdad es que hay tanta efervescencia por querer ser candidato que miren, nada más para tener números. Hubo más de 52 anotados por parte de Morena para aspirar a la candidatura y luego se redujo a 6 y finalmente metieron a uno más, al senador Julio Menchaca. Entonces ahí hay 7 candidatos. Luego, el Instituto Estatal Electoral recibió 8 personas que presentaron su solicitud de intención para una candidatura independiente. Entre ellos, finalmente, al cuarto para las 12, Francisco Javier Vergás. Y por parte del PRI y aliados, porque además hoy se confirma que sí va a haber alianza después de que Asael Hernández, uno de los dirigentes del PAN en el estado, había dicho que no habría alianza, hoy se confirma que sí. Y aquí en el PRI hay 2, uno es Carolina Vigiano y el otro es Israel Félix. Llama mucho la atención que solamente hay 4 mujeres que aspiran a esta candidatura. 3 por Morena, que son Lisette Marcelino Tovar, la senadora María Merced González y la diputada federal Simei Olvera Bautista, que son por parte de Morena. Y por parte del PRI, quien levantó la mano es Carolina Vigiano Austria. Bueno, pues la verdad es que hay un carrusel de candidaturas y uno se pregunta, oiga, pues ¿Qué tendrán ese cargo que está muy demandado, no es así, Joel? Así es, Juan Carlos. Mira, es un asunto que la verdad se torna cada vez más complicado, pero también más interesante porque pues esa salida de Francisco Javier Berganza tanto de la diputación local como aparentemente de las filas de Morena para buscar la postulación por la vía independiente, pues viene a causar una fractura importante al interior del partido. Yo diría un sismo, ¿no? Sí, por supuesto, pero también una fractura. He escuchado algunas opiniones que demeritan o tratan de minimizar la situación, pero lo cierto es que está exhibiendo que Morena violó su propia convocatoria, no cumplió con los acuerdos que se habían establecido y obviamente ahora estará en manos de el Tribunal Electoral el ver si le enmiendan la plana a Morena o no. ¿Por qué se menciona que violó la convocatoria? Bueno, porque es muy simple el documento que ellos emitieron. El Consejo Político Estatal podía proponer a 2 hombres y 2 mujeres. El Consejo Político Nacional tenía la opción de ratificarlos o no, y los ratificó, y esa era la convocatoria. Después se tomó un acuerdo violando la convocatoria, decidiendo que se podían anexar a otros 2 más.
y después Morena vuelve a violentar su convocatoria y en lugar de anexar a dos, anexó a tres, ¿sí? Quitó a unos y puso a otros. Después viene el senador César Cravioto, delegado de Morena en Hidalgo, y presenta una lista, y ahora resulta que tampoco esa lista es la buena. Entonces, como Morena estableció las reglas, bueno, pues todos los candidatos y aspirantes tienen que sujetarse a ellas, pero Morena no las cumplió. Me parece que serán ahora los magistrados los que tengan la última palabra al respecto, pero por lo pronto, bien lo has dicho tú, se crea un sismo, se crea una fractura al interior y quedan exhibidos al menos los del Comité Nacional como unos tramposos. Así lo Gerardo. Yo difiero un poco conociendo cómo está estructurado Morena y cómo operan los movimientos al interior. Francisco Berganza no era integrante de una corriente importante de Morena. Él fue postulado y la verdad le dio una entrada maravillosa para conocer las corrientes. A ver, Gerardo, pero si no era un agente importante, ¿cómo es posible que sea el presidente del Congreso como representante de Morena? A ver, un agente importante lo acercó a la estructura nacional de Morena y consideraron importante postularlo como diputado para efecto de fuera el coordinador de los diputados. Yo creo que no es lo mismo estar cobijado por una estructura política de un partido y una base política, a tu armar desde representantes de candidatos de partido, estructuras, campañas, por tu cuenta y riesgo. Eso lo veo muy difícil. Yo creo que para los grupos de Morena, o sea, los que van a votar por Morena, con Francisco Javier adentro o afuera, van a votar por Morena, que tiene una gran base social importante. Ha pasado por tantos partidos que le puede quitar adeptos al PAN, le puede quitar adeptos al PRI, le puede quitar adeptos a varios, pero en Morena operan las tribus en forma más tradicional y más pues más controlados, a llamarlo así. A él no le dio tiempo porque apenas llevaba 4 meses, 5 meses siendo integrante de Morena en una estructura de carácter político-administrativa que era el Congreso, pero realmente no tuvo acceso a las estructuras operativas del partido. Morena, por ejemplo, Morena, el control de daños, que hoy mismo mandó una carta al Congreso del Estado nombrando al que el suplente, que se llama Andrés Caballero Cerón, tuve protesta, y sea él quien sea el coordinador de diputados de Morena y jefe de la Junta de Coordinación Política. Ya está la propuesta de la dirigencia estatal para que el control de daños sea rápido, y yo creo que van a lograr sacar adelante el proceso. Yo creo que, Francisco Javier, yo creo lo que tú y otros opinan, que tiene su capital político. Yo creo que no le va a alcanzar para hacer un verdadero daño porque, si bien es cierto que tenía una presencia importante como cantante, bueno, pues pasó el tiempo, no tiene nuevos productos y es un sector de gentes que han pasado de ser la masa importante de votantes. Sin embargo, yo veo que al interior de Morena es más peligroso si no controlan bien el manejo de los 50 y tantas gentes que postularon, las subidas y las bajadas de las encuestas y todo lo necesario, pues porque si bien es cierto que el Consejo Nacional tiene facultades de modificar los términos de la convocatoria, han sido muy desasiados, como dicen, en el manejo de los aspirantes. Estamos hablando de seres humanos que tienen aspiraciones, y de repente igual te suben, igual te bajen, igual te quiten, igual te meten. Entonces es un problema. Por ejemplo, el no meter a Julio Menchaca estando arriba de las encuestas de antes del proceso, pues es una maniobra al interior de Morena que el Consejo Nacional de Morena equilibró para las encuestas. Y lo que yo vi mal fue la forma en que a Francisco Javier lo sacan
a media aplicación de encuestas, de repente retirado de toda posibilidad de ser candidato, y de alguna forma lo orillan a que busque otra opción en un partido, ningún partido, que yo creo que ya no encontró ni cabida en ninguno, como independiente. Yo lo veo para él sumamente complicado, no creo yo que tenga ni la fuerza, ni la estructura humana, ni económica, para operar una candidatura independiente. Sin embargo, pues va a hacer ruido, va a hacer declaraciones, y pues va a minar no solo a Morena, va a minar algunos sectores del PAN, algunos sectores del PRI, algunos sectores de Movimiento Ciudadano, y de Morena creo que sea lo menos por cómo está estructurada las corrientes al interior de Morena. No operan como un partido, sino a través de corrientes al interior. A ver, Enrique, habría que recordar que Jorge Berganza, Francisco Javier Berganza, ha hecho campaña en dos ocasiones, regalando discos. Una de estas, incluso a la sombra, porque había una acusación penal de violación. ¿Sí? Que finalmente no ocurrió. Pero que sigue, ¿eh? Sí, pero ya sabemos quién es o quién. Pero bueno, finalmente. Y ganó las dos veces. Nada más. ¿Qué ganó Juan Carlos? Sí. Juan Carlos no ganó. Sí, sí ganó. ¿Qué ganó? Claro. No, claro que ganó. A ver, bueno. Por eso fue senador por el principio de mayoría. Bueno, pero no la... Ok. Y ganó la diputación. De López Obrador en el 2006. Bueno, a ver, yo también, para seguir aquí con un poco de precisión, creo que la lectura que hace Joel Sánchez de la convocatoria de Morena no es la más acertada. Hay un apartado de la convocatoria, que por cierto está en negritas, está en la página 3, lo recuerdo perfectamente, la leí de la A a la Z, de principio a fin, en donde dice justamente lo que nos está comentando Joel, que efectivamente el Consejo Político Estatal, este órgano que está a la par de un comité directivo, que es, digamos, piénsese por un segundo, un consejo de sabios, ¿no? De personas que pueden aconsejar, proponer, decirle al partido en sus órganos de dirección, ese órgano, que se llama Consejo Político Estatal, tenía la facultad de proponer perfiles, lo hizo. El Consejo Político Nacional, su par, pero a nivel nacional, tenía la misma facultad. ¿Qué hizo? Respetó el acuerdo de los consejos, de los 6 consejos estatales, donde va a haber elecciones en los 6 estados. El Consejo Nacional, Político Nacional, dijo, respetamos la decisión de los consejos estatales. No metió mano, no lo discutió, no propuso, no dijo nada. Pero la propia convocatoria también faculta al Comité Ejecutivo Nacional de proponer. Y ahí es justamente donde entra, como bien dijo Gerardo Rodríguez, 2 nombres, el de la senadora María Merced González González y el senador Julio Menchaca Salazar. No hay ninguna cuestión violatoria a la convocatoria. Yo no la veo, de verdad, por ningún lado. Sí es una facultad del Comité Ejecutivo Nacional proponer, inclusive, proponer y quitar perfiles según corresponda a un montón de parámetros y en los principios del partido que se basa. Por ejemplo, uno de ellos es un modo honesto de vivir y no haber estado sujeto a un procedimiento judicial. Hay varios. Quizá por ahí el criterio fue bajar a este actor político, a este cantante, que yo no creo, yo no comparto la idea que va a dinamitar y que es un hecatombe. Yo no veo ese efecto. Creo, y para tal efecto, voy a poner un ejemplo cercano y muy rápido. Cristóbal Arias, en Michoacán, quiso ser candidato de Morena al gobierno estatal. No logró su cometido y también fue postulado por otro partido. Igual que el caso de Berganza, sale de Morena y es candidato de Fuerza por México. Cuando estaba como competidor en Morena, traía más del 30% de preferencia electoral. En Fuerza por México sacó menos del 1%. Es una cuestión que se desinfla. No creo que dudemos al decir que Morena es el sello político más rentable de México en este momento, nos guste o no nos guste, es el sello político más importante. Y ahí tiene un montón de capital político que, independientemente del personaje o de la persona, el propio capital político que tiene le va a alcanzar a cualquiera que sea nominado para ser el gran
enemigo a vencer en la próxima contienda. No veo a un Francisco Javier competitivo en el ámbito electoral. ¿Qué si veo? Una estrategia simplona, barata, en donde va a ir a la candidatura independiente para restar votos donde sea y en algún momento declinar a favor de alguien. Bueno, vamos a pasar una pausa porque ya estamos cerca del corte. Como dicen los diputados, para alusiones, le vamos a dar la palabra a Joel Sánchez, pero regresando del corte, y además vamos a poner hoy una pieza de una declaración que hizo una candidata justamente, y dijo tal cual: nuestros partidos y aliados se sentirán orgullosos y honrados de ir a dar la cara por mí. Por mí, Argentina, como decía la canción. Vamos a una pausa y regresamos y vamos a poner esa pieza porque la verdad es muy importante y ya se siente el ambiente muy cargado. Y todo esto, toda esta efervescencia necesariamente va a traer como consecuencia muchas indecisiones en los electores. Regresamos. Bueno, seguimos en este programa, candidaturas al gobierno estatal. Hay mucha efervescencia política. Vamos a traer esa pieza del día de hoy, justamente donde confirman que sí habrá alianza electoral entre el PRI, el PAN y el PRD. ¿Ya la tienes ahí? La pones, por favor, para escucharla. A ver, súbele. Ahí está, súbele. Yo soy originaria de el mero rincón de la Sierra Hidalguense, de una comunidad rural, y desde ahí me hice hasta conquistar espacios que me han llenado de honor, precisamente como presidir el Poder Judicial, o ser la primera secretaria de Estado, o ser la primera directora de CONAFE, ser la primera diputada de la Huasteca, en donde he competido dos veces, una por Pachuca, y he dado siempre resultados. A mí nadie me ha inventado, soy de verdad, y sin duda yo debo decirlo aquí, soy la que tiene el número más posicionado en las encuestas y con una carrera sólida, y que seguramente nuestros partidos aliados se sentirían honrados y orgullosos de ir a dar la cara por mí, porque no hay nadie que les pueda imputar nada que pueda ser vergonzoso. Así es que estoy lista. Gracias, Maru. Soy de verdad, dice Carolina Vigiano Austria. ¿Qué te parece, Joel? Bueno, creo que está echando cohetes de manera muy anticipada la diputada.
Yo no dudo que ella encabeza las encuestas aquí en el estado de Hidalgo en lo que respecta a los priistas. No tengo ninguna duda de que está mejor posicionada que muchos, pero adelantarse y querer dar madruguete no beneficia, al menos en los tiempos actuales. Me parece que es un buen acuerdo que los tres partidos hayan decidido que vayan juntos en Aguascalientes, Durango, Tamaulipas e Hidalgo, porque es una garantiza la supervivencia de algunos como el Partido de la Revolución Democrática, evitan que se dispersen lo poco que le queda al PAN y al PRI, y tienen la posibilidad de competir con mayor oportunidad, incluso con chance hasta de ganar en algunos lugares como es el estado de Hidalgo. Chance, que es lo único que le veo. Por otra parte, quiero comentar que coincido 100% con el licenciado Gerardo en el sentido de que a Francisco Javier definitivamente no le alcanzaría por la vía independiente para ganar una candidatura y después una gubernatura, pues se necesita tener cuatro cosas muy importantes: territorio, base, estructura y dinero. Y no creo que ninguna de las cuatro, en los cuatro rubros, pueda competir con los partidos, alianzas y coaliciones que ya están encarrerados. Entonces, en ese sentido, no le va a alcanzar a Francisco Javier, no por la vía independiente. Y en relación a lo que mencionaba el maestro Enrique López respecto a la convocatoria, entiendo su convocatoria de Morena. A la convocatoria de Morena, entiendo perfectamente su interpretación, pero hay algo que no podemos dejar pasar. Las reglas estaban ya establecidas. A mí me pareció totalmente injustificado que no se incluyera a Julio Menchaca desde un principio, porque todos sabemos que los punteros en Morena, le guste a quien le guste, son Julio Menchaca y Francisco Javier. No lo digo yo, lo dice la gente y lo vino a decir el delegado nacional de Morena, César Cravioto. Lo dijo el día 26 de noviembre. Él vino a decirlo, según sus sondeos. Entonces, si de acuerdo a sus sondeos de Morena y de acuerdo al Consejo Estatal y Nacional debía estar en la encuesta Francisco Javier, el haberlo sacado es violatorio de su convocatoria. A mí, de manera personal, me da exactamente lo mismo si es Francisco Javier o no lo es, pero estamos hablando en el terreno técnico-jurídico. Hay una convocatoria sujeta a una normatividad legal, y si establecieron unas reglas, esas reglas tienen que cumplirse. Así como debió incluirse a Julio Menchaca desde un principio, también debió mantenerse a Francisco Javier, porque ellos establecieron las bases y así se decía. El 16 de noviembre, el Consejo Nacional avaló, ratificó lo que había dispuesto el Consejo Estatal, y quien vino a cambiar la jugada es el Comité Nacional. Rectificó un error, porque fue un error no incluir a Julio Menchaca, lo rectificó, pero violó una norma al incluir a unos y sacar a otros. Eso es lo que, insisto, ahora tendrá que definirlo el Tribunal Electoral si estuvieron en lo correcto o no. De ahí a quien sea el candidato de Morena, eso realmente tiene que interesarle a los morenistas. Pero el tribunal sí tiene que pronunciarse en este sentido, porque de lo contrario se envía un mal mensaje a los electores. Si actuó bien el Comité Nacional, que lo digan los magistrados. Si actuó mal, que les corrijan la plana a los magistrados. Creo que así debe ser. A ver, Gerardo, Morena siempre ha tenido problemas en las convocatorias, ya lo vimos con Guerrero, lo vimos con Michoacán, lo hemos visto en algunas otras entidades,
y finalmente les han corregido la plana. Gerardo. Mira, el problema que existe jurídico en este momento es que Francisco Berganza impugnó la resolución emitida por el Consejo Nacional, con donde lo quita, pero se registra como independiente en contra del partido que está impugnando su propia postulación. O sea, no esperó a que hubiera una resolución. Pero eso no tiene nada que ver, ¿eh? Ver, puede correr en los, do, en ver, los dos rieles. Puede correr en los dos rieles jurídicamente, sí, pero claro, al interior de Morena y del partido no creo que se lo vean con muy buenos ojos, que a partir de mañana sean competencia. O sea, por, internamente esté impugnando y luego sea competencia por fuera. Aquí lo importante es que Morena opera no como un partido de, tradicional con estructuras y normas muy rígidas. Opera a través de movimientos. Son movimientos y tienen, cada movimiento tiene su manejo, su presencia, sus estructuras. Aunque hay una unidad, pero se manejan de una forma compacta, a través de pactos políticos, y están todos unidos en torno a un partido que se llama Morena, que técnicamente es la base es un 60% de lo que era el PRD, más todos los movimientos que ha habido aquí. En Hidalgo hay gente en Morena que tienen la lucha de la izquierda 50 años o más, que están incorporados. Entonces, yo creo que lo que decían de los efectos de quitar la mitad del camino, de no poner a uno y luego meterlo, de generar las encuestas, es un desgaste natural. Yo sí creo que la fortaleza, increíble fortaleza que tiene el presidente y Morena, pues le va a ayudar para lo que tú dijiste, el candidato que se ha postulado, pues tenga una gran base política y una posibilidad de triunfo amplia. Respecto a lo que otros partidos están haciendo, yo veo muy desafortunado esta maniobra. Ayer o antier se destapa el presidente nacional del PRI como candidato presidencial, violando normas y estatutos internos. Y ahora postula la secretaria general, que hay un conflicto de interés porque no pidió licencia, para ser aspirante a gobernador de Hidalgo. Pues yo sí creo que deben... Bueno, lo mismo ocurre con todos los candidatos de Morena, ¿eh? Pero todos son diputados, todos son representantes, e incluso uno es funcionario federal, ¿eh? Que es el caso de Abraham. Carolina Villano es secretaria general del PRI. Sí, pero aquí también ella hay representantes. Tiene que someterse representantes a los estatutos internos. Aquí también hay representantes populares en Morena. Ella es secretaria general del partido. Es secretaria del partido y deben ser respetuosos de los tiempos. Y hay un funcionario. Porque aparte de Félix, está Jorge Márquez, son tres gentes que están postulándose para ser aspirantes. Y aparte, falta que participen los aspirantes de PRD y del PAN. O sea, ellos también van a generar sus... Y va a haber una estrategia que postula al candidato. Entonces, yo creo que deben encauzar a la legalidad las cosas para que no generemos del desorden, haya más desorden porque todos están en el desorden. Yo sí creo que es importante que los partidos sean respetuosos. Bueno, la pregunta sería entonces para Enrique, ¿dónde ves mayores fracturas con tantos candidatos y con tantos intereses confrontados, Enrique? Yo donde veo la fractura más importante, justo porque es el partido que ahora gobierna en el ámbito local, sería en el PRI. Entiendo perfectamente que estas posiciones están sumamente encontradas. Tengo en cuenta que el pasado viernes hubo una foto que trató de decir que van en unidad. Estamos hablando de estos dos actores políticos más relevantes en ese instituto, Israel Félix y Carolina Vigiano. Debí de haber dicho primero Carolina Vigiano e Israel Félix. Y bueno, publicaron, hicieron el mismo texto, por supuesto, ¿no? Publicaron al mismo tiempo para generar condiciones de equidad. Y comentaron que estaban, o dejaron entrever, que estaban ya platicando, que estaban cerca y que solamente unidos podrían ser más fuertes. Es cierto, por supuesto que así es. No obstante, dudo mucho que esa unidad de boca para afuera realmente se ejerza al interior. Creo que las posiciones ahí están muy enconadas y que va a ser muy complicado ver a un PRI unido.
y nosotros hemos visto, todos los que estamos en esta mesa tenemos la suficiente edad para darnos cuenta que cuando un partido no va unido, va fracturado, es muy susceptible de que pierda el poder político. Me refiero al PRI en este momento porque es el partido que gobierna en el estado de Hidalgo, en el ámbito local, y por tanto ahí veo la fractura más importante. Cualquiera que sea la nominación, ya sea para Carolina Vigiano, que entre paréntesis lo que nos pusiste, a mí me parece deleznable, el halago en boca propia es vituperio, hablar tanto y también de uno mismo, híjole, qué difícil, no sé bajo qué esquema lo esté traduciendo las personas que ven esto, pero qué mal que uno tenga que hablar tanto de sí mismo. Cierro el paréntesis. Lo que veo entonces es fractura en el PRI muy fuerte, y sí veo también desbandada en otros partidos. No sé quién pueda tener más capacidad aglutinadora. A ver, Enrique, pero a ver, tú hablas de fracturas al interior de otros partidos y no hablas las fracturas al interior de Morena. Y todos en el estado, los que nos dedicamos a las cuestiones informativas, sabemos que desde el interior de Morena salió la información para atacar al senador. Uh-huh. Esa es una. Y dos, hay dos personas muy interesadas en diezmar la participación del propio senador. Uno es diputado y el otro es funcionario federal. Entonces, si no puedes decir que no va a haber división Morena, por supuesto que va a haber división Morena. Y va a haber confrontación, Julio. Va a haber inconformidad, va a haber inconformidad. No, pero no fácil de curar las heridas, ¿eh? Es probable, Juan Carlos. No obstante, yo creo que al final sí podría haber cierto acuerdo, por conveniencia, si tú quieres. Y sabes cuál es la conveniencia, son los números y es la preferencia electoral. Está claro que Morena se va a hacer del gobierno del estado de Hidalgo en la próxima elección. A mí no me cabe duda, hay que ver los números. Justamente por eso, hay muchos intereses encontrados en Morena, porque saben que tienen, entre comillas, garantizado. Hasta la semana pasada, bueno, hasta ayer o hasta antier, hoy primero, con la incorporación. Primero hay que hacerse el gobierno local y ya después. Bueno, hoy con la incorporación de Francisco Javier, va a dividir el voto en tres. Joel. Bueno, yo creo que sí hay una fractura innegable al interior de Morena. Digo, si se va uno de sus más importantes punteros, pues obviamente que eso implica una fractura, ¿no? Hemos escuchado también a Francisco Patiño cuestionar la decisión del comité que califica como un madruguete. Bueno, pues esa ahí es una fracturita más, ¿no? Y así cada quien de los que se va representa una fractura que es innegable, ¿no? Como también me parece innegable que se excedió hace ratito Enrique al calificar como sabios a los consejeros de Morena, como que sí te volaste la barda, ¿no? Pero, sí, tienes razón, me arrepiento del calificativo, es cierto. Gracias, señor. Pero coincido con él en lo que decíamos de Carolina Vigiano, creo que también se excedió, creo que se adelantó. Pero no es la única, ¿eh? También en Morena hemos visto, digo, la diputada Simei Olvera, vi ayer una entrevista donde habla de ella misma y ya hasta dice lo que va a hacer si ella es gobernadora. Y digo, por favor, denles un calmante a Carolina, a Simei, a todos los acelerados, ¿no? A la gente de Abraham Mendoza. Creo que tienen que serenarse, sobre todo los serenos morenos, y esperar a que el tribunal legitime lo que está haciendo el... Porque además, Joel, la decisión no va a ser por encuesta, y eso lo sabemos todos, hombre. No sé, o sea... La decisión va a ser desde Palacio Nacional. Entonces, todo esto que están haciendo es para confundir más tanto a sus simpatizantes como a los propios aspirantes. Son instrumentos de medición y son parámetros y son insumos, así lo decía Mario Delgado, ¿no? El dedito es el instrumento de decisión.
por favor. Pero Mario Delgado es un títere del presidente, o sea, en ese sentido, lo que él diga, pues es lo que le permiten decir. ¿A qué horas son, señor presidente? Las que usted diga. Gerardo. Las que usted diga, ¿no? Pues mira, yo creo que efectivamente sí tiene que ver la presencia y los antecedentes y la forma. No se van a echar un clavado al vacío, por más dedo que tenga el presidente, de designar a una gente que no pueda sacar adelante las cosas. Yo veo que, a ver, ¿cuál es el problema con la postulación de Morena? Pues que Julio es una gente ampliamente conocida en el Estado, con un bagaje administrativo y político extraordinario, que le permite tener, penetrar en amplios sectores de Morena y fuera de Morena. Esa es la posición por la que, si viene el dedo, pues va a ser un dedo sustentado. El asunto del PRI, nadie duda que la licenciada Vigiano tenga los méritos suficientes, como Israel Félix y como Jorge Marx, que está buscándola también, pues digo, igual le pega, ¿no? A la hora de los pleitos, pues igual le llega, ¿no? Pero el PRD y PAN, pues la tienen más difícil porque no tienen una presencia estatal cimentada. Al que sí veo profundamente complicado, mira, necesita 62,000 firmas en un cuestionario que tiene que llevar. En 43 municipios tiene que sacar esas 62,000 firmas. El 1.5% del padrón tiene que pedir que sea registrado como independiente Francisco Javier, y cada uno de los que se han ido a la instancia electoral a manifestar su intención de ser candidatos independientes, todavía ni siquiera registrado. Entonces, la verdad es que va a tener su encanto el proceso, va a haber movimientos políticos interesantes. Vamos a una pausa, Gerardo, ¿nos permites, por favor? Porque nos están correteando. Vamos a una pausa y regresamos. Bueno, ya regresamos en este último tramo. Se nos fue
Joel Sánchez, a lo mejor ya le llegó una llamada de rojo para decirle, tranquilo, tranquilo, por favor. Pero ya se conectó otra. Ya se conectó. Pensamos que había subido después de esta disertación. Sin embargo, hay un factor también que no han ponderado ustedes, que son los exgobernadores, y que ellos juegan tanto de un partido como de otro. Y ellos van a meter presión y van a meter incluso de alguna manera su propia cuchara para a río revuelto ganancia de pescadores. ¿No, Enrique? A ver, Gerardo, perdón, quedamos contigo. Y el gobernador, que tiene un factor importantísimo además, en este juego. Además. Bueno, yo sí creo que los exgobernadores tienen cada uno su capital político, tienen sus afectos. Y su corazoncito. Su corazón, conocen la problemática del Estado. Yo creo que sí, sí serán un factor, pero ellos buscarán la forma, yo creo, más de conciliar intereses para que haya una... Si hay transición, sea tersa, y aquí sí, la habilidad del que sea candidato triunfador tendrá que celebrar acuerdos, pactos, alianzas, para poder gobernar rápido el Estado. Aquí se requiere una gente con habilidad política para hacer una campaña de respeto, de propuestas, y siendo ganador, en el momento que recibe la constancia de ganador, empezar a sumar, a pactar, a establecer alianzas, para un gobierno estable y de transición, si fuera el caso que se diera transición. Cualquier candidato que gane tiene que pactar con las fuerzas políticas porque las condiciones del Estado no están dadas para gobernar con un partido único. Salvo Morena, que tiene una estructura estatal fuerte por la misma situación que tiene la Presidencia de la República, los demás partidos, el PRI la tiene, poco minada, pero la tiene, y PAN y PRD no la tienen. Entonces, yo creo que todo, cualquiera que gane, debe pactar con las fuerzas políticas. Y un factor de pacto importante de sumar adeptos son los exgobernadores que tendrán que sumarse, pues en beneficio del Estado. Yo sí creo que van a tener una aparición importante todos los exgobernadores que estén en funciones y estructuras políticas como los de, por ejemplo, los Rojo, como José Antonio y Jorge, como Pedraza, Ixmiquilpan, como la Huasteca, la gente de la Huasteca, todos los sectores en la región Tulancingo, en la Sierra, con Emil Sven, todos los sectores políticos se tendrán que pactar para que haya gobernabilidad, si no va a ser un gobierno de mucha complicación política y de pocos resultados efectivos. A mí me parece muy interesante lo que dice Gerardo Rodríguez, pues porque es una persona que conoce cómo funcionan las fuerzas políticas y entiende perfectamente lo que está diciendo. Lo que sí creo es que tendrán cierta influencia los exgobernadores, pero no todos, ¿eh? O sea, la verdad, tenemos que reconocer que tendrá influencia y voto Miguel Osorio, Jesús Murillo, pero Manuel Ángel Núñez no tiene un capital político que se le reconozca, y Paco Olvera ni siquiera tiene, no nada más capital político, no tiene la suficiente calidad moral para imponer o decir algo en el PRI, ¿no? Ya se lo cantaron hace 15 días en la cara, que le recordaron, tú traicionaste y yo no lo hice, así señalándolo con el dedito de frente, ¿no? Le recordaron que él traicionó al PRI hace 6 años, entonces no creo que vaya a tener mucha participación, Francisco Olvera. Pero los exgobernadores Murillo y Osorio, indudablemente que sí. Y por supuesto tendrá mucho que ver en la decisión el gobernador Omar Fayad, porque cualquier candidato del partido que sea necesita estar bien con el gobierno en turno para garantizar gobernabilidad, transición, todo lo que surge a partir de un proceso electoral como este. Entonces, y también lo dice Gerardo, esas fuerzas políticas regionales que existen, que se mueven, que están vivas. Ahí están. En el caso de Roberto Pedraza, lo que mencionaba, la Huasteca, por supuesto, que cuenta, ¿no? Entonces,
son factores que al final van a inclinar la balanza hacia un lugar o hacia otro, y habrá que seguirlo con mucho interés. A ver, Enrique, finalmente, ¿tú piensas que sí habrá tres candidatos en la boleta? Uno de lo que es Morena, PT, Verde Ecologista, y por el otro PRI, PAN, PRD, y luego un independiente. O sea, sí, al final el voto sí se puede dividir. Hay 8 independientes registrados y con intención. Sí, ya se autorizaron a 3. Vamos a ver si pueden obtener su cometido de reunir firmas y todo lo que implica ese que se vuelve un calvario, hay que decirlo, para alguien que opta por la vía independiente. Todavía es muy complejo esta vía, pero sí veo el escenario que tú mencionas, Juan Carlos, opciones reales y competitivas. Sí, veo las que tú dices, 2 bloques claramente conformados, como los has descrito. Vale la pena ver, y creo que al final puede llevarse algo de agua a su molino. Convergencia, está Movimiento Ciudadano, pues, ¿no? Lo que es ahora Movimiento Ciudadano, está en espera de algún damnificado de estas opciones, hará las cuentas y los números necesarios para abrir las puertas en el momento que considere pertinente, y es probable que por ahí pueda haber o colarse otra opción. Pero ciertamente creo que si se difumina, si se hace tan larga la lista de aspirantes, eso no le ayuda a nadie, porque efectivamente, como bien decía Gerardo, las condiciones de gobernabilidad se complican, se difumina tanto el voto que, bueno, la persona que llegue a obtener un buen resultado, pues estará elegido por quizá un 20 o 30% del electorado, lo cual nunca es muy conveniente. Entonces, bueno, sí veo opciones competitivas como las has descrito. Por ahí habría que ponerle la lupa a Movimiento Ciudadano, y quizá no detenerse tanto en las candidaturas independientes. No veo que sean tan competitivas, al menos los perfiles que hasta ahorita manifestaron su intención. ¿Y dónde ves, Joel, más riesgo de ruptura? ¿En Morena o en el PRI y sus aliados? Francamente, yo veo más riesgo de fractura en el PRI. Sí. A mí me parece que esa fotografía que se difundió el fin de semana es absolutamente fingida, actuada. No hay la unidad que se pretende proyectar. Yo lo escribí el día de ayer. Uh-huh. El texto parece que se los dictaron a los dos, porque fue exactamente igual. Uh-huh. Nada más cambiaron amigo por amiga y el nombre que corresponda. Entonces, es una situación, una unidad que está con calzador, así, con palillos. De manera forzada. Yo no veo a Israel Félix sumándose a una eventual candidatura de Carolina Vigiano. La veo a ella mucho más institucional en ese sentido, pero tampoco veo a alguno de ellos buscando otra opción, por ejemplo, en Movimiento Ciudadano, ¿verdad? O en Nueva Alianza, que no hay que olvidar que es el partido millonario. Y en cambio sí veo que la gente de Morena, a alguno se puede ir a buscar otra opción. Son menos leales, son menos, por eso están ahí en Morena. ¿A quién te refieres? ¿Al diputado por Tula? Bueno, Cuauhtémoc Ochoa, digo, no puede hablar de lealtad, ¿verdad? Ya fue candidato del Verde, fue candidato del PRI, ahora brinca por Morena. No me puede hablar de lealtad ni a mí ni a nadie, ¿no? Hablo como ciudadano. Digo, Francisco Javier no conoce la lealtad a ningún partido, a ninguno. O sea, él lo ha dicho abiertamente, no he militado en ninguno. Bueno, pero se ha puesto la camiseta de todos. Eso es innegable, ¿no? Y así podemos ir con muchísimo, ¿no? Patiño estuvo en el PRD, ahora en Morena, y así podemos ir uno por uno, y todos han pasado por diferentes lugares. Entonces, pero obviamente coincido aquí también con Enrique, Movimiento Ciudadano está pendiente de
pues de tener una buena propuesta. Tiene el gobierno de Nuevo León, tiene el gobierno de Jalisco, ha ido creciendo y pues ahí tiene el chance de crecer también en el estado de Hidalgo. Nueva Alianza es el millonario y Partido del Trabajo no ha ratificado la posibilidad de la alianza. Se da por hecho, pero no lo ha ratificado su alianza con Morena en Hidalgo por una sencilla razón. Partido del Trabajo pertenece ahorita a un grupo político aquí en Hidalgo y ese grupo político no ha dicho nada. Deja que venga Noroña y vas a ver cómo inmediatamente se planchan las cosas. Enrique. A robar sí. Las carteras. Pues mira, efectivamente, yo voy siguiendo la lectura de mis compañeros. Este Movimiento Ciudadano puede ser al final del día un partido que se beneficie de lo que quede por ahí disperso. Pero y puede ser ganador, ¿eh? No creo que alcance para tanto, pero bueno, recordar que Movimiento Ciudadano gobierna Nuevo León, gobierna Jalisco. Las dos entidades más importantes de este país. Y las ciudades también muy grandes, Monterrey y Guadalajara. No estoy muy claro de Guadalajara, pero bueno, lo cierto es que Monterrey sí. Y pudiera tener ese capital político y ese impulso a nivel nacional hacia una candidatura acá que no sé si por el perfil de candidato o candidata que quede por ahí suelto y que puedan ellos cobijar, pudiera ser tan competitivo. No sé si alguien que salga del PRI, Israel Félix o Carolina Vigiano, con heridas y con disgusto, pudiera irse hacia otro instituto político. Recordarán todos ustedes que Israel Félix desde temprano, desde muy iniciado este año, dijo que lo iban a ver en la boleta electoral. Entonces, pues esa confianza quizá ahora pueda hacer, ¿no?, su camino hacia otro instituto político. En fin, lo cierto es, y coincido con Gerardo cuando decía esto, que se está poniendo muy buena la contienda. El cóctel político que tenemos al frente da para mucho análisis, da para un montón de especulación, y al final creo que ya estamos tomando definición. Ya vendrá la decisión, la asignación de candidato por parte de Morena, y de esa que no va a ser coalición, que va a ser candidatura común, ya está establecido ese convenio, vamos en Hidalgo con candidatura común, es decir, cuatro partidos que están de acuerdo con la misma postulación van a tener que hacer campaña, cada quien por su lado, cada quien tendrá sus propios representantes y cada quien tendrá sus propios votos, es decir, van a tener que echarle muchas ganas porque se juegan mucho ahí temas de financiamiento y demás. Entonces, va a ser bastante interesante lo que venga en adelante. Gerardo, un minuto porque ya nos vamos. Mira, va a ser fundamental en esta contienda el perfil del candidato de cada partido que postule. Yo, si recuerdo, fui representante del Liceo Manuel Ángel Núñez en la consulta interna, buscó la gubernatura por el PRI, yo fui su representante y ganó la contienda. Y yo viví de cerca lo que representaba la personalidad de un candidato con un perfil determinado, nos abrió puertas con muchas gentes que no eran priistas, pero que lo vieron como una muy buena opción, ganó la consulta interna y ganó la elección constitucional. Yo sí creo que el candidato va a ser fundamental en cuanto a la expectativa que despierte hacia los electores, respecto a la expectativa que las personas no partidistas pueda tener. Y yo creo que el trabajo político de los partidos, más las propuestas y el perfil del candidato postulado, va a ser más de los factores que van a jugar en esta elección. Yo creo. Pues, ¿no ves entonces a una mujer como candidata de ninguno de los dos institutos más fuertes, ni siquiera como gobernadora? Nos van a decir que somos misóginos. No, sí, por supuesto que sí. Yo sí veo la posibilidad muy firme de que pueda ser candidata y tal vez competir y tal vez ganar al Macarolina Vigiano. Del lado de Morena no ves a una mujer. Del lado de Morena no veo ninguna mujer. Y no por falta de capacidad, hemos conocido mujeres con una trayectoria y una capacidad enorme, pero
vuelvo a insistir, se requiere territorio, base, estructura y dinero, y ninguna puede competir en ese... A ver, pero por ejemplo, ¿ninguna de las tres puede ganar con la marca? Me parece que... Muy difícil. Que falta. Una cosa es Morena y... Aunque sea Morena, ¿eh? Aunque sea Morena, yo creo que el perfil sí va a ser un factor, ¿eh? Morena gana, pero no con cualquiera, ya lo habíamos visto desde hace mucho. Y quisiera cerrar con algo muy importante, Juan Carlos, si me permites. Hace 15 días, en este mismo espacio, hablamos en relación a la ilegalidad y el autoritarismo del decretazo, el acuerdazo emitido por el presidente de la República. Ya se lo echaron atrás. Hoy, el ministro Juan Luis González Alcántara Carranca suspendió con efectos inmediatos el acuerdo en lo que tiene que ver en materia de transparencia. Me parece, hay que felicitar al ministro, hombre. Me parece que hay corte y hay leyes que se tienen que cumplir y se están cumpliendo. Qué bueno. Pues ya nos vamos, y ya estamos a días de conocer a los aspirantes. Antes del 24, dicen algunos, será la próxima semana. Yo dudo que lleguemos hasta la próxima semana. Yo creo que el viernes prácticamente habrá sorpresas. Gracias, Joel Sánchez Rodríguez, maestro en periodismo, como siempre, director de Rada Político. Un abrazo. Gracias, Juan Carlos. Un privilegio compartir con ustedes. Gracias al maestro Enrique López Rivera, analista y columnista del periódico Ruta. Gracias, Enrique. Gracias a ti, Juan Carlos. Muchas gracias, compañeros. Buenas noches. Y gracias al licenciado Gerardo Rodríguez Menéndez, analista político. Juan Carlos, gracias a todos, gracias a ti, a todos. Y un saludo a tu papá, Joel, por favor. Gracias. Igualmente. Y bueno, ahora sí vamos a esperar. Algunos nos vamos de vacaciones, otros nos quedamos. A ver, por lo pronto, yo creo que los que estamos aquí vamos a estar atentos y pendientes al proceso. Gracias, buenas noches. Gracias por la invitación. Gracias a mis compañeros Jorge Martínez en Pachuca, a Gloria Prior en Tulancingo, ambos de NQ, y a Brian Carranza y Celso García de Periódico Ruta, que hicieron posible esta transmisión vía internet por televisión. Gracias a Espíritu Juan Carlos Ortiz. Buenas noches.